cuantitativa, ¿ya? O sea, parte de cálculos, ¿ya? te lo van a terminar. O sea, lo que vamos a hacer es sencillo, ¿eh? Lo podemos sacar en media hora, vamos a sacar el tema. Es la primera ley de Faraday y la segunda ley de Faraday, ¿ya? Es lo que hacemos el día de hoy. Gracias a estas leyes se puede obtener cobre. En esta imagen de acá. A ver, voy a poner bien. Ya. En esta imagen de acá es una planta de refinación de cobre. No sé si se ven estas placas de acá. Ahí está el hombre empujando estas placas. Estas placas son cátodos. Cátodos de cobre, ¿ya? Acá se está purificando el cobre. Acá hay otra imagen. O sea, estas placas están sumergidas en una solución rica en cobre, ¿ya? Una solución rica en cobre. Y entonces, por acción de la corriente eléctrica, el cobre se está depositando, ¿no? De la solución se está transformando en metal. Entonces tengo acá cobre con 99.9% de pureza. Que ya se puede vender ya, ¿no? Se puede vender ya a la industria. Ay, para acá sus ollas, sus cables. Bueno, más sus cables. Ollas. Más sus cables, hagan sus aleaciones. Ya acá están las imágenes. Estos son los cátodos de cobre, ¿ya? Ya, así lo van a comercializar, ¿no? Y así lo comercializan. Generalmente es otro país, ¿ya? ¿No? Acá no tenemos la industria. Bueno, sí hacemos trefilado, o sea, cablecitos, pero no. No tenemos mucha industria, ¿no? Generalmente esto se va a la China, se va a la China y la China hacen sus cables y luego el cable viaja a la China, pero otra vez. Bueno, ellos se quedan con el valor agregado. pero acá en Perú, esto sí producimos, ¿ya? Esto sí producimos. Cátodos de cobre. Ya, entonces, para saber qué cantidad de cobre se deposita, sobre todo calcular cuánta corriente se necesita, porque acá el problema principal es la corriente, ¿no? Acá en nuestro país el precio de la corriente es muy alta. Ya, entonces, para hacer esos cálculos se usa la primera ley de Faraday. ¿Ya? Primera ley de Faraday. Y cuando se conecta celdas en serie y en paralelo, pues estas son celdas en serie, vamos a aplicar la segunda ley de Faraday. ¿Ya? Segunda ley de Faraday. La ley es que viene del año 1830 y tanto, ¿no? 30 años, ¿no? Las leyes antiguas son. Entonces decimos, es sencillo. La primera ley de Faraday dice lo siguiente, ¿ya? Si tengo acá una cuba electrolítica, y acá un electrodo, conectado a una batería, y el metal se deposita, ¿no? Un metal con valencia X se deposita acá, ¿no? Se deposita en torno a este cátodo. Acá se está depositando, ¿no? Entonces, lo que dice lo siguiente. La cantidad de masa depositada es proporcional a la carga, ¿ya? O sea, si por acá pasó un faradio, se deposita una pequeña cantidad, ¿no? Si pasa 2 faradios, se posee más cantidad. Si pasa 10 faradios, se posee una cantidad mayor. A mayor cantidad de carga que circule, la cantidad depositada va a ser mayor. Ya se incrementa la cantidad de masa depositada. ¿Ya? Es lo que dice la primera ley de Faraday. La cantidad depositada es directamente proporcional a la carga que circula. ¿Saben, chicos? Es lo que me dice la primera ley de Faraday. Acordándonos qué cosa es carga, ¿no? Ya que he hablado de carga, entonces ustedes en física saben que carga es igual a la intensidad de corriente por el tiempo, ¿no? Por el tiempo. La intensidad tiene que estar en amperios, unidad de medida. Intensidad en amperios, el tiempo en segundos y la carga en coulomb, ¿no?
haciendo su análisis dimensional. ¿Está bien? Cada vez que hablemos de carga, vamos a hablar de intensidad por tiempo. Ya, unidades amperios por segundo y la unidad de carga coulomb. ¿Está bien, chicos? Entonces, la idea de Faraday lo que nos dice es que la masa que se deposita, esa masa M, es directamente proporcional a la intensidad, directamente proporcional al tiempo y al peso equivalente a sustancia, ¿no? Entonces, acá hay que acordar el peso equivalente, ¿ya? Entre 93.500. ¿No? Entonces, hay que acordar carga e intensidad por tiempo. Hay unas unidades de medida. Ya, ahora Ya, ahora, miren chicos, sabemos que un electrón, la carga de un solo electrón, su carga, si se acuerdan, es menos 1,6 por 10 elevado a la menos 19 de Coulomb, ¿no? La carga de un solo electrón, ¿no? Si yo tuviese una mol de electrones, una mol de electrones, ¿no? Una mol vale 6 por 10 elevado a 23. Ya, una mol de electrones. ¿Su carga cuánto valdría? No sé, X, ¿no? Operando eso, ¿eso cuánto no? A ver, si uso la calculadora. Ah, acá tengo la calculadora. No. Si operamos esto, ¿no? 1,6 por 10 elevado a la menos 19, ¿no? Que es la carga de un electrón multiplicado por Avogadro. Ya está. Por Avogadro, que fueron 6,022, ¿no? Por 10 elevado a la 23, esto me está dando 96.352, ¿no? Ese valor varía según la cantidad de decimales que use, ya, pero más o menos así, ¿no? Entonces, se conviene, o sea, redondear ese valor, ¿no? Redondeando, para que nuestros cálculos no tengan muchos decimales. Redondear ese valor, vamos a redondearlo a 96.500. ¿Ya? 96.500. ¿Saben, chicos? Coulomb. Entonces, ¿qué significa esto? ¿No? Es el que está acá, ¿no? Ya yo operé. Esto significa que la carga de una mol de electrones va a ser igual a los 96.500. ¿Ya? Va a ser igual, bueno, redondeando, a 96.500 coulomb. Y la carga de una mol de electrones se conoce como Faraday. Faraday o Faraday, ¿ya? Un Faraday. ¿Saben, chicos? Una mol de electrones tiene una carga de 96.500 coulomb, que es lo mismo que un Faraday, ¿no? Se lee Faraday, se lee Faraday. ¿Eh? Y esto acá me vale a mí para hacer los problemas, ¿no? Yo puedo hacer los problemas con la fórmula o puedo hacer los problemas con esto de acá. Por ambos lados sale lo mismo, ¿ya? Me da mi resultado. Solo que con esto se me hace más fácil el trabajo, ¿ya? Esto es más fácil el trabajo. Ya, muy bien. Ahí está, ¿no? O sea, acá hace mención que una mol de electrones transporta esta carga, ¿no? Y equivalencia es un faradio de 93.500 y una mol de electrones, ¿ya? ¿Ven? Esa es la primera ley de Faraday. Entonces me preguntan, ¿qué es la primera ley de Faraday? Que la masa depositada o electrodo depositada es proporcional a la carga, ¿ya? Ah, muy bien. Siguiente. Segunda ley de Faraday, ¿ya? Como hemos visto acá en. Ajá. Acá. Cada,
cada plancha que en ustedes, cada plancha que en ustedes viene de una celda. Ven, acá hay una plancha, esta plancha viene de una celda. Al costado hay otra plancha, ¿no? Otra celda, ¿no? Y acá otra celda. O sea, son varias celdas que están conectadas. ¿Ven? Hay varias celdas. Y si ven todo el complejo, acá habrá un montón de, habrá miles de celdas acá, ¿no? Si ven todito la construcción, hay miles de celdas, ¿no? Entonces, esas celdas que trabajen están conectadas en serie, ¿ya? Están conectadas en serie. El mismo concepto que se hace en física, el mismo concepto en física, no sé si ya han llegado al tema de resistencias. Resistencia, cuando se pone así serie, ¿no? Cuando se pone así resistencia en serie, y cuando se coloca así resistencia en paralelo, no sé si han llegado a esto en el curso de física, la misma idea se aplica acá. ¿Ya? La misma idea, el mismo concepto se aplica acá. Paralelo. ¿Ya? La misma idea, ¿ya, chicos? La misma idea se aplica acá. ¿Ya? Recuerden acá igual voltaje, ¿no? Igual voltaje. Diferente intensidad, ¿no? Entonces acá cambia voltaje 1, voltaje 2. Pero la misma intensidad, ¿no? Cuando están conectados en serie, ¿se acuerdan ustedes? Todo que poseen la misma intensidad de corriente, ¿no? Bien, entonces cuando yo tengo dos celdas conectadas en serie, ambos tienen la misma intensidad de corriente, ¿no? En otras palabras, por ambas celdas pasa la misma cantidad de corriente, ¿ya? Entonces dice que la masa que se deposita en cada electrodo, ya sea en el cátodo 1, en el cátodo 2, en el cátodo 3, o el ánodo 1, el ánodo 2, o el ánodo 3, la masa que se deposita, ¿ya? Son proporcionales a la masa equivalente. Se cumple eso, ¿no? La masa que se deposita en el primero es igual al segundo, igual al tercero, ¿no? Proporcional a su peso equivalente, ¿no? Y si ustedes se acuerdan esto acá, si ustedes se acuerdan esto, ¿esto a qué está haciendo referencia? Al número de equivalentes gramos, ¿no? Que ya tocamos. ¿No? Hace referencia a eso, ¿no? A la cantidad que gramos. ¿Vale? No se olviden que la corriente que circula por todos los cables es la misma, ¿no? Si por acá viene un faradio. Si por acá se viene un faradio de carga, entonces acá habrá un faradio, ¿no? Acá igual habrá un faradio. Acá igual un faradio. Por todos lados va un faradio, en todos lados. ¿Ya? En todos lados va un faradio de carga, ¿ya? La carga es la misma, ¿no? La misma intensidad de corriente, ¿ya? Bueno, el voltaje K es otro tema, si es para clase física. Pero como acá no analizamos voltaje, bueno, no nos importa, ¿no? Entonces, acá la cantidad de carga que se da por cada cablecito es la misma, ¿ya? Así tenga en serie 2 o 1000 celdas, la carga es la misma, chicos. Misma cantidad de carga, ¿ya? Es lo que se cumple en la segunda ley de Faraday. ¿Sí? Es lo que se usa bastante en la industria, ¿no? En las celdas en serie. También hay celdas en paralelo. A eso no vamos a entrar, ¿ya? Eso no vamos a tocar. Bueno, si tienen problemas ahí, me avisan y lo hacemos. Ya, muy bien. Siguiente. Bueno, sí. Cuando se hace un diseño de esas plantas inmensas, ¿no? Donde se va a sacar el cobre. Diseño de costo, ¿no? La energía tiene un costo, como todos sabemos, cuando se paga el recibo de luz. Entonces, la energía consumida se puede calcular así. Energía consumida es voltaje por carga, ¿no? Es la energía consumida. Energía, voltaje y carga, ¿no? Energía en joules. Voltaje, voltios. Voltios.
carga en coulomb, ¿no? ¿Vale? Con esta fórmula yo puedo calcular energía, ¿no? Energía. La energía, una vez que tengo energía, con el tiempo, ustedes saben que energía entre tiempo que es igual. Potencia, ¿no? Si no me equivoco. Potencia. A ver, energía, luz. Potencia, si me equivoco, ¿no? Ya. Acá al costado dice equivalente electroquímico, se nota con letra Z. Este es solo para algunas preguntas de teoría que nos pueden hacer, sobre todo en la CEPRE de San Marcos o CEPRE UNI. Dice, el equivalente hidroquímico de una sustancia, dice, se define como la masa que se produce o se forma de esta sustancia por un coulomb de carga, ¿no? Solamente por un coulomb de carga. Un faradio de carga descompone un equivalente gramo de dicha sustancia. Entonces, un solo coulomb, ¿cuántos gramos de dicha sustancia? No sé, Z. Ese gramo, ese coulomb, sería el equivalente electroquímico. Haces un aspa ahí, y el equivalente electroquímico es el peso equivalente entre 9.500. Ya sería el equivalente electroquímico. Ya, esto más es para el verdadero y falso que nos preguntase la CEPRES, ¿no? Esa pregunta que hizo ahí. Utilidad no le encuentro, porque ya en la industria no se usa esto, no se usa densidad de corriente, se usa ya. Más se usa la densidad de corriente para estos cálculos. Que si un diseño lo que calcula es la densidad de corriente. Bien. Vamos a ver un video, ¿no? Electrólisis del cobre, oro y plata. La electrólisis es una manera de obtener metales afinados de oro, cobre y plata, por medio de la transmisión de una alta corriente directa de baja tensión. La electroobtención del cobre consiste en conseguir cátodos de metal con una pureza de 99.99%. Los ánodos y cátodos de electroobtención están hechos de diferentes materiales, los primeros de una aleación de plomo y calcio y los segundos de acero inoxidable, con un material aislante en los bordes laterales. Cada electrodo es aproximadamente de 1 metro cuadrado comercialmente y deben ser totalmente planos verticales. La celda electrolítica se llena con electrodos en grupos de 3, un cátodo entre 2 ánodos. Cuando estos se energizan, la disolución acuosa ácida de sulfato de cobre se enriquece de ácido y se empobrece de metal, ya que los iones de cobre se depositan en el cátodo. Este proceso dura 7 días hasta formar las placas de cobre por ambos lados, cuyo peso puede variar entre 45 y 55 kilogramos. El producto final es una placa de cobre catódico grado A con una pureza del 99.99%. En su superficie se quedan contaminantes indeseables de plomo y azufre, que son retirados por medio de lavado. En la electroobtención del oro y plata, generalmente se ocupan electrodos de dos materiales, el cátodo de virutilla de fierro y el ánodo de acero inoxidable perforado. Estos se sumergen en la celda electrolítica que contiene una solución de cianuro de oro. Se pasa una corriente eléctrica de baja intensidad por el ánodo para que la solución genere una reacción de óxido-reducción, facilitando que el cátodo se impregna de los iones de oro, plata, mercurio, cobre, entre otros. Mientras tanto, el ánodo se llena de escoria, sin metales de valor, y libera concentraciones bajas de hidrógeno. Este proceso tiene un tiempo de duración aproximado de 6 días, en el cual la recuperación de oro y plata pueden alcanzar hasta 99.99% de pureza. Una vez finalizado este proceso de electroobtención, los cátodos son llevados a un equipo conocido como retorta, el cual se encarga de eliminar impurezas del oro y la plata mediante la aplicación de calor. Este proceso libera mercurio en forma de gas, pero es aislado con una bomba de vacío, mientras que
Los metales restantes pasan por otro proceso metalúrgico para obtener un producto final. La electrorrefinación consiste en disolver el cobre de los ánodos resultado de la fundición para depositarlo en los cátodos de cobre puro, u hoja iniciadora. Este proceso tiene como objetivo purificar el cobre para eliminar impurezas que perjudican sus propiedades eléctricas y mecánicas, y recuperar impurezas valiosas como el oro y plata. Al igual que en la electroobtención, los electrodos se colocan en una celda con una solución ácida, de tal manera que un ánodo quede en medio de dos cátodos. Se hace pasar corriente a través de ellos de 5 a 6 días para generar las placas de cobre catódico con una pureza mayor a 99.99%. Pasado este tiempo, son cosechadas. Al fondo de cada celda electrolítica se depositan lodos anódicos que tienen concentraciones de oro, plata y zinc, que son cosechados también. Por último, las placas de cobre con un peso de hasta 100 kilogramos son separadas del electrodo y son procesadas para su venta. Ya, ahí vemos cómo son los arreglos para que se depositen estos metales preciosos, ¿no? Generalmente el oro y la plata no se saca por electrólisis, ¿ya? Se saca por otro método. Bueno, dependiendo cómo se encuentre el metal. A veces, bueno, lo lavas el suelo y tienes oro. Tienes suerte, de frente oro. Otra vez lavas el suelo, recolectas el oro y luego lo amalgamas con mercurio. Y tienes oro. Y otro método son las cianuraciones, ¿no? Son soluciones, ¿ya? Ahí se aplica la electrólisis. Ya, bueno, vamos a hacer un par de problemas luego en otro video, ¿ya? Vamos a las matemáticas. Dice cuántas horas, o sea, el tiempo, ¿no? El tiempo. ¿Cuántas horas? No sabemos. Tiempo. Masa depositada. Eh, 14,2 gramos de cobre. Una corriente de 3 amperios, ¿no? Intensidad de corriente, la I, 3 amperios. Ese es el dato, ¿no? Ese es el dato. Leo el problema y yo veo que el problema habla de cobre. Ya, acá. Luego me pregunto, ¿el cobre con cuándo trabaja? ¿Con más 1 o con más 2? Que ustedes saben que el cobre tiene dos estados de oxidación, ¿no? 1 y 2. ¿Cómo yo identifico si es 1 y 2? A veces el texto del problema me dice valencia 2, valencia 1, valencia 3, ¿no? El mismo problema a veces me dice, ¿no? O es divalente, trivalente, monovalente, ¿no? Si no me acuerdo las sales, bueno. Yo llevo el tema de sales. ¿No? Ahí dice QSO4. Ustedes se acuerdan del anión sulfato, ¿no? El anión sulfato. Todo esto acá valía menos 2, ¿no? Si eso vale menos 2, entonces te vale más 2, bueno. Ahí está, ¿eh? Entonces, cobre, ¿cuánto le cobre? Más 2, ¿no? Trabaja con más 2. No con 1, sino con más 2. ¿Ya? ¿Ve? Así yo voy identificando. Ya identifiqué, ahora digo, tengo dos formas de hacerla, ¿ya? Ahora yo tengo dos formas de hacerla. A ver, puedo usar fórmula química, puedo usar la fórmula, o puedo usar reacciones químicas. ¿Quién trabaja? El cobre. El cobre es una solución acuosa que está de más 2, gana 2 electrones. Y pues ahí se reduce, ¿no? Formando cobre metálico, ¿no? Formando cobre metálico, ¿ya? De la ecuación, 2 electrones son 2 faradios. O también es igual a 2 veces, 96.500. Esa cantidad de carga deposita una mol de cobre, ¿no? Que son 63,5 gramos.
Ahí está. Dice, para depositar 14,2 gramos, ¿cuánta carga se usó? Ah, no sé, pero carga es intensidad por tiempo, ¿no? La intensidad es 3 y el tiempo es T. 3 potencias de carga, ¿no? ¿Ven? Ahí hay una, hago regla 3 simple ahí y saco T. Ya, hago ahí regla 3 simple y saco T, ¿no? A ver si lo hacemos rapidito. Mira, ¿a qué multiplico? 2 por 9.500. A ver. Por 14,2. Ya, ¿qué más? Abajo, ¿no? 6, 3.5. Por 3, ¿no? Me sale 14.386. Eso me salía. Y me sale 14.386. Segundos, ¿no? Porque el tiempo está en segundos. Para que eso tenga horas, tenía que ser de 3.600, ¿no? 3.99. O sea, redondeando 4 horas, ¿no? Tiempo, 4 horas. La velocidad. Bueno, entonces para hacer esto acá es bien sencillo. La única dificultad que tenían ustedes es hacer esta ecuación acá, ¿no? Es la única dificultad que tendrían. Es una forma de hacerlo, ¿eh? Los problemas que voy a resolver lo voy a hacer de ambas formas. Algunos problemas de esta forma, otros problemas con la fórmula, ¿ya? Voy a hacer los problemas así, algunos con fórmula, algunos así, ¿ya? De ahí ya tú escoges cuál te gusta más, ¿no? A algunos chicos les gusta más la fórmula porque es más rápida. A mí me gusta más esto acá porque no me voy a equivocar, ¿ya? Con la fórmula me voy a equivocar. Lo puesto acá no, ¿ya? Ya, voy a borrar esto y voy a hacer con la fórmula. Ahí está la fórmula, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Más equivalente es masa molar sobre teta. La masa equivalente de cobre, o sea, su masa atómica que es 63.5. Ahí está. 63.5 aquí. Teta vale 2, ¿no? Porque ya les he dicho que es sulfato de cobre. Del sulfato de cobre, el sulfato vale menos 2, entonces el cobre vale más 2, ¿no? Por lo tanto, teta vale 2. ¿Ya? Ajá, muy bien. Eso me está dando 31 por 75. Reemplazo. Masa depositada. Masa equivalente. 31.75, ¿no? Intensidad de corriente por dato 3. Tiempo no conozco. Abajo no entre 1.500. Todo esto es igual a la masa depositada, ¿no? Que por dato es 14,2. Bueno, de ahí operando saco la T, ¿no? Operando saco la T. Saliendo 14.000 tantos, ¿no? Eso divide entre 3.600, tengo el tiempo en horas, ¿no? Como ya mencionamos, son 4 horas la velocidad. ¿Está bien? Entonces ya tengo dos formas de hacerlo, ¿ya? Ya depende de ustedes cuál escogen, cuál les parece más cómodo, no sé. Depende de ustedes. Chicos, yo voy a hacer los problemas indistintamente, ¿ya? Algunos problemas con fórmula, algunos problemas voy a hacerlo con las reacciones químicas. Ya, y ustedes ya escogen cuál les agrada más. Ya, ¿alguna pregunta hasta aquí? Siendo las 8:30. A ver, ¿alguna pregunta? Ya. Siguiente problema.
A ver, acá. Ya. Ajá. ¿Por qué cuatro dice? Ah. ¿Por qué cuatro? Ah, sí, porque en una hora, hay 3.600 segundos, ¿no? Sea, si yo divido este valor entre 3.600, me da 4 horas. ¿No? No, yo tengo ahí, me salió 14.386.35. Si eso yo divido entre 3.600, ¿no? Porque en una hora hay 3.600 segundos. Esto me da 3.99, rondando 4 horas. ¿Entienden, chicos? 4 horas. Ya por eso, ¿ya? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, pues es 4, ¿ya? Y eso es la unidad de medidas de tiempo. Ya, bueno. Es el que le pasa nomás y nos queda grabado. Ya, se me pregunta siguiente. En una celda, dice, ¿no? En una celda, ¿no? Porque ahora vamos a hacer en una celda, en 10 celdas, en 50 celdas. Bueno, que dice, en una celda se da electrólisis de la salmuera, ¿no? ¿Qué volumen de gas claro se liberará en el ánodo en condiciones normales? A ver, si uso fórmula, es la siguiente, ¿no? La masa de cloro, ¿a qué va a ser igual? A su peso equivalente, ¿no? ¿Cuánto es eso? 35.5, ¿no? Peso equivalente de cloro. Luego, intensidad por tiempo, que es la carga. ¿Cuánto sale? 3,8,6. 0, 0, 0, ¿no? ¿Entre cuánto? Entre 9.500. No, estoy usando la fórmula, estoy usando, ¿no? Estoy usando la fórmula, ¿ya? Entonces, esta fórmula, ¿eso cuánto sería igual? Treinta y cinco por 3,86, 0, 0, 0. ¿Está bien? Sí, ¿no? 11.500. Ya, esto me está dando 142, ¿ya? Esto me está dando 142 gramos. Ya, a mí no me pide esa respuesta, ¿no? Ya, gramos de cloro. ¿A mí qué me pide? ¿Qué volumen de gas cloro dice, no? No me pide la masa, ¿no? ¿Qué volumen? Entonces yo tengo que transformar esto acá, ¿no? Yo sé que una mol de cloro, ¿no? Cloro 2 es igual a 71 gramos, ¿no? Cloro 2, 71 gramos. Una mol de cloro ocupa 22,4 litros, ¿no? Eso sabemos, ¿no, chicos? Por teoría. Como a mí me ha salido 142 gramos, 142 gramos, entonces el ojo nomás, ¿no? 142 gramos, ¿cuánto cloro, cuánto volumen X? El doble, ¿no? ¿Ve el doble? 44.8. Clave la C. Entonces yo puedo aplicar la fórmula y tengo este valor. ¿No? Problema resuelto, ¿no, chicos? Pero también puedo aplicar reacciones químicas, también puedo aplicar. ¿Ya? Ya. Acá ya lo resolví con la fórmula. Bueno, ahora voy a borrar esto y lo voy a resolver sin fórmula, ¿no? Con reacciones químicas, ¿ya? Voy a borrar esto. Ya está. Sabemos que el cloro va al ánodo y se oxida, por tanto, el cloro gaseoso. Balance la ecuación 2, 1, 2, 2, 1, perdón. 2, 2, 1. ¿Qué significa eso? Significa que 2 faradios, ¿no? Acá hay 2. Acá ustedes 2. 2 faradios.
Ahí está, ¿eh? Bueno, déjame ver. 2 faladios, 2 veces 9.500, depositan una mol de cloro, ¿no? Entonces, la carga que a mí me han dado una carga de 386.000. ¿Cuántas mol depositan? A un aspa ahí. Saco X, ¿no? Ya, X hay 2 moles. Ya, pues, entonces digo, si una mol ocupa 22.4 litros, entonces 2 moles ocupa el doble, pues, ¿no? 44.8 litros. ¿Ok? Claro. Entonces, conociendo la ecuación química, que le hemos visto la clase pasada varias veces, te puedo hacer mi balance, ¿no? Balance rapidito. ¿Ahí, chicos? Ya, alguna pregunta. No, no hay preguntas, ¿no? Ya, muy bien. A ver, otro problema más. ¿Qué pregunta hay acá? Sí, profesor. Ah, sí. Ah, ya. Sí. Sí. Si no se acuerdan de ecuación. En la clase pasada, la electrolítica ya sabemos, la hice, o sea, sal, agua, sal y agua. Acá había sodio. Y acá había cloro. Y agua, bueno. Y agua. Lo que se observa es que en este electrodo sale hidrógeno, porque no va el sodio, sino va el agua. ¿Se acuerdan de eso? Y el hidrógeno acá sale gas amarillo tóxico verdoso, gas cloro, porque va el cloruro acá, ¿no? En este lado el cloruro gana electrones y forma gas cloro, ¿no? Balance 2, 2, 1. Al otro lado, el agua. Libera gas hidrógeno. En un medio básico. No sé si se acuerdan esto de la clase pasada. Entonces, el problema está hablando de esto, ¿no? Entonces está hablando del cloro. Entonces, esta ecuación de acá yo ya debo tenerlo ya bien grabado, ¿no? Hemos hecho toda una clase respecto a esto de acá, ¿no? Creo que ponía ecuaciones. Entonces yo estoy tomando esta ecuación acá, ¿no? Es lo que estoy haciendo, estoy tomando la ecuación. Ya, recordé esto, lo borro. Ahí está la ecuación, la balanceo. Si yo hubiese acá una E, bueno, si hubiese una E, ¿qué pongo? Bueno, pongo el sodio en 500, ¿no? Si yo acá 3E, ¿qué pongo? 2 por 3, bueno. Si acá veo por 2, acá por 2, bueno. Ya es lo que estoy haciendo, ¿ya? Como acá hay 12, pongo 2 veces 9.500. Y al costado veo 1, pues, ¿no? Este 1 acá, si yo deseo, pongo 71 gramos, ¿no? Si yo deseo, coloco una mol, ¿no? Y una mol es igual a 22,4 litros. Si yo deseo, tengo pongo 22,4 litros, o sea, mi de frente ya, ¿no? Estoy colocando una mol para no. Pase poco a poco, ¿ya? Entonces
Pero si yo dice acá pongo 22.4 litros, ya voy de frente, ya más rápido, ¿no? Y eso ya cuando ya dominamos, si damos la pregunta 2, ¿ya? Ya cuando ya dominamos, ya le pongo de frente a los... Hago más simple el cálculo, ¿no? Acá estoy haciendo más larga, como se diría. Entonces, esta carga de acá, que ustedes en el dato, esta carga, ahí dice dato, ¿eh? He colocado este dato, esta carga. ¿Cuántas moles? No sé qué, ¿no? Una regla 3 simple, ¿no? Y haciendo eso, aquí me sale 2. Ya, pues, entonces ya ahí se hace fácil, ¿no? Si una mol vale 22,4 litros de presión normales, entonces 2 moles vale el doble, ¿no? No, vale el doble, ¿está bien? Vale el doble, ¿no? O si esto acá no me convence, como les explicaba, uso la fórmula, bueno, problema, ¿no? Esos son dos métodos que yo puedo usar. Digo que la masa depositada es igual al peso equivalente o de intensidad por tiempo, o sea, la carga, entre 9 y 500. Ahí he reemplazado, bueno, masa. ¿Cuál es el peso equivalente de cloro? Por definición, ya todos sabemos, ¿no? Por definición, peso equivalente de cloro es 35.5. ¿No? Esa es la emoción, chicos, del tema de la semana pasadísima. Carga me han dado ahí 386,000, ¿no? Abajo de la constante de 3.500. Esto acá no sale cuánto, 142, ¿no? Y todo lo otro es lo mismo. Dice, si una mol de cloro tiene una masa de 71 gramos y está ocupando un volumen de 22.4 litros a condiciones normales, entonces 142 gramos, ¿cuánto ocupa, no? El doble volumen, ¿no, chicos? 44.8. Y ahí está, ¿ya? ¿Ven? Igual, sale lo mismo, porque como yo lo hago, me sale lo mismo, ¿ya? Solamente que yo prefiero el otro método, en mi caso, yo prefiero eso para no equivocarme con los equivalentes. Ya, para no tener problemas con este acá, este es el problema. Ya, para no tener problemas con él, yo hago el otro de otra forma. Ya, bueno, ahí ya tú escoges cuál te agrada más, ¿no? O con la fórmula o con el método. Ya. Eso ya depende de usted. Entonces, aquí mostrando ambos métodos, ¿está bien? Ya. A ver si hay alguna pregunta. No. Ya, pasamos al siguiente, ¿ya? A ver, ¿qué dice acá? Ya, se compone el cloruro de calcio, circula 4 farades de carga. ¿Cuál es el número de átomos de calcio que se obtiene en el cátodo? Ya, puedo usar fórmula, puedo usar por ecuación. Igual sale. Solo que algunos problemas se me hacen más largos, otros más cortos. En este caso, si uso la fórmula, se me hace más largo. Pues sale igual. Le digo, ¿de quién está hablando? Del calcio, ¿no? Dice, ahí en la cantidad de átomos de calcio, ¿no? Ahí el número de átomos de calcio. ¿De quién hablan? Del calcio. Ahí está. Es la ecuación de calcio, ¿no, chicos? Calcio más 2, ¿no? Porque yo creo que todos sabemos a estas alturas que el calcio está en el grupo 2 de la periódica, ¿no? Calcio 2. Ahí está, ¿ya? Si balanceo un calcio más 2, gana 2 electrones para que se reduzca calcio metálico, ¿no? ¿Eh?
Ya. A ver, si acá yo veo 12, ¿qué significa esto de acá? Que son 2 faradios, ¿no? 2 faladios descomponen una mol de calcio. ¿Eh? De la reacción yo estoy viendo que 2 faladios descomponen a una mol de calcio. Por dato del problema, ¿no? Por dato. 4 faladios, ¿cuántas moles? Al ojo, ¿no? No estoy con X. Al ojo X vale 2, 2 moles. La pregunta es, ¿cuál es el número de átomos de calcio? ¿Cuál es el número de átomos de calcio, ¿no? Todos sabemos que una mol equivale a 6 por 10 a la 23 átomos. Por lo tanto, 2 moles valdría el doble, ¿no? El doble de 6 por 10 a la 23 es 1,2 por 10 a la 24, ¿no? O 12 por 10 a la 23. Bueno, ya manejo de cantidades, ¿no? Ahí está, 1,2, ¿eh? Clave la B. ¿Ve? Con esta forma le eché chiquito, ¿no? Mi operación le hice chiquita. La idea es adecuarme, ¿no? En algunos casos me conviene la fórmula. En otros casos me conviene esto, ¿no? Entonces yo tengo que saber los dos métodos y me adecuo, ¿no? Y aplico cuál es más práctico para mí, ¿no? Igual con ambos salen, no, no hay problemas. Igual con ambos métodos va a salir lo mismo, va a salir. No. ¿Se entendió, no? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entendió? Ya, a ver, vamos a un video, ¿ya? Vamos a hacer un video. Vamos a hacer un video de le pega solder, Southern Perú es la principal productora integrada de cobre del Perú. También es el principal. Ahí está lo que nos importa de para la clase de día, ¿no? Estas son las celdas electrolíticas conectadas en serie. Y ven lo que está arriba llevando esta especie de grúa. Está llevando electrodos, ¿no? Electrodos. Ya acá están los electrodos ya cosechados. Esto se conoce como la cosecha de electrodos. Bueno, acá ya está el cobre puro, está moviéndose acá para su posible fundición. También es el principal generador de progreso, desarrollo social y empleo productivo en el sur del país. Desarrollamos una serie de proyectos y programas de responsabilidad social en los rubros de salud, educación, fortalecimiento de capacidades, infraestructura y apoyo agropecuario para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos de las comunidades en las regiones de Tacna y Moquegua. Operamos las minas Toquepala y Cuajone por encima de los 3.400 metros de altitud. Trabajamos las 24 horas del día, los 365 días al año para producir más de 300.000 toneladas de cátodos de cobre. El cobre es un metal industrial y por lo tanto está presente en todos los artefactos de nuestras viviendas, en la escuela, en el centro de trabajo, salud, esparcimiento, como muchos otros metales. Para aprovechar el cobre, empleamos equipos de mina de gran tamaño. Imagínese que el diámetro de las llantas de cada uno de nuestros volquetes es de 3.5 metros. El mineral extraído de nuestras minas debe ser chancado y pulverizado en estos molinos. Posteriormente, mediante el sistema de flotación, obtenemos el concentrado de cobre, el cual es remitido a la fundición en hilo. El concentrado viaja por tren hacia la fundición, donde es mezclado con fundentes y procesado a 1200 grados centígrados para obtener ánodos de cobre de 99.7% de pureza.
el ánodo es llevado a la refinería, donde es purificado aún más para obtener un cátodo de cobre de 4. El cátodo es nuestro producto final y es desde nuestro muelle industrial en Ilo que lo exportamos al mundo. En las minas existe mineral con diferente contenido de cobre, por lo que debe ser clasificado. El mineral con mayor contenido de cobre es enviado a las concentradoras, mientras que el de menor contenido es recuperado mediante el sistema de lixiviación. Para lograrlo, también debemos chancar la roca, colocarla en áreas impermeabilizadas y regarlas con una solución de 6 gramos de ácido por litro de agua que disuelve el cobre de la roca. Esta solución pasa por una etapa de purificación en el proceso denominado extracción por solventes, la cual es enviada a una planta electrolítica en donde empleando energía eléctrica se deposita cobre de alta pureza en una lámina de acero inoxidable. El proceso minero emplea agua, por lo que nuestra operación la obtiene de pozos subterráneos y de la laguna de Suches. Cuidamos tanto el agua que recuperamos más del 75%. El proceso de concentración produce residuos denominados relaves, los cuales se depositan en una zona árida próxima a Toquepala, a 1.800 metros sobre el nivel del mar, en el embalse de relaves de Quebrada Honda. Southern Perú es una empresa rentable. Genera ingresos para los gobiernos locales y regionales donde se ubican sus operaciones, así como para el país a través del impuesto a la renta, el canon y las regalías, y otros como el impuesto extraordinario a la minería. En Southern Perú trabajamos más de 10.000 personas de manera directa o indirecta, quienes cumplimos una labor positiva en pro del desarrollo local, regional y nacional. En Southern continuaremos trabajando con responsabilidad ambiental y social, porque el desarrollo sostenible es un compromiso de todos. No, bueno, eso es poder a mí, ¿eh? Todos están felices ahí. ¿Eh? Bueno, es la parte buena de la mina, ¿no? Es la cara, ¿cómo se dice? La cara agradable de la mina, ¿no? En contraparte a esto está la parte mala de la mina, ¿no? La contaminación. En este caso de Southern no hay ese problema que yo haya escuchado. De otras minas sí hay esos problemas. En esta, de esta minería no, está en Toquepala, está en Moquegua. No hay problema. Trabaja hace años, está, más de 20 años está ahí. No hubo problemas sociales, nada, como actualmente hay, ¿no? Actualmente, ustedes han escuchado, ¿no? Se quiere hacer un proyecto minero y al toque sea la población, ¿no? En esa población hay un montón de vivos, gente viva. Ni bien aparece un proyecto minero, esta gente se va a la mina y con el cuento de pobrecito es causa conflictos sociales, ¿no? Porque al final la gente quiere plata, ¿no? Entonces, ustedes vean la historia de Morococha. Bueno, en Morococha hay dos historias, ¿no? Morococha era un pueblo fantasma, ¿no? No había mucha población. Al enterarse que iba a entrar a Toramocho, inmenso proyecto minero. Morococha se pobló, Morococha ahora parece, bueno, parecía San Juan Lurigancho, está lleno de gente, pero no sé dónde salió la gente. Al enterarse que la empresa iba a dar casas gratis a la población de Morococha, Morococha se llenó de gente, pero más parecía la invasión de San Juan Lurigancho, ¿no? Estás hablando a 4.200 metros de altura, más todavía. 4.600, ¿verdad? Morococha. Los vivos ya han agarrado su casa gratis en Morococha.
Porque siempre esta gente son bien astutas, son bien vivas, son bien conchudas. Son gente de izquierda. Y esos son los que malogran los proyectos mineros acá en Perú, ¿no? Esos son los que malogran. Bueno, este ya se lo van a ver cuando trabajen. Ya, vamos a la pregunta 4, ¿ya? Calcule el volumen en litros de cloro gaseoso. Ahí quizá acá, no puedo leer. Que se forma en condiciones normales y durante una hora se pasa un amperio, se pasa un amperio, ¿no? Un amperio, sí, un amperio en una hora. A tener una solución acuosa concentrada de cloruro de sodio, contenido en aceleración. Cloro de sodio, bueno, cloro. Esa es la ecuación, más fácil. A ver, carga de intensidad por tiempo, la intensidad es un amperio. Tiempo una hora que llevando a segundos sea 3600, ¿no? Ya tengo la carga. Ahí está mi ecuación de cloro, ¿no? Creo que no se va a olvidar esta ecuación. Además, en este tema, las mismas ecuaciones se repiten, ¿ya? En el tema de aquí, no hay muchas más ecuaciones. Las mismas ecuaciones se van a repetir, 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 ¿no? Vamos en el problema 4 y esta ecuación ya está repitiendo dos veces, ¿no? En los demás problemas se repite en la misma ecuación, ¿no? Entonces ahí, haciendo la misma ecuación cada rato, se tiene que hacer que se tiene que quedar grabado ya, ¿no? 2, 2, 1. De la reacción yo veo que hay dos electrones, o sea, hay dos veces 90.500 coulomb que me están depositando una mol. Esta carga, un amperio por 3.600, esta carga, ¿cuántas moles de cloro me produce? No sabemos X, hago mi aspa. Y ahí X me sale 0,69 moles, ¿ya? Pero esa es la pregunta, ¿no? La pregunta es qué volumen, ¿no? Entonces decimos a estas condiciones, una mol ocupa 22,4 litros. Entonces 0,69 moles, ¿cuántos litros X, ¿no? Hago mi aspa ahí otra vez y eso me está saliendo 0,42, ¿ya? Clave la letra D. ¿Está bien? Sí, nada más, ¿eh? Entonces, como le digo, esa misma ecuación se repite cada rato, ¿no? Entonces se tiene que quedar grabado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ustedes han visto la cantidad de trabajo cantidad de puestos de trabajo que crea la mina? Una cantidad inmensa de trabajo que crea la mina. La minería es buena si se trabaja conciencia, ¿no? Ahí la minería es buena, ¿ya? Lo malo es a las mineras que trabajan así, es que antes no había controles ambientales, por eso hacían lo que querían. Ahora sí hay, ¿no? Lo malo es cuando la empresa minera trabaja así, sin responsabilidad social, y también lo malo es la misma población. En la población siempre está el vivo, en todos lados está el vivo, que quiere sacar provecho para sí mismo, ¿no? Siempre está el vivo, siempre, siempre, en todos lados. O sea, un pequeño parquecito que siempre te digo que quieres sacar provecho, ¿no? Ese es lo malo. Algunas empresas mineras irresponsables, irresponsables porque el Estado no las fiscaliza bien, les aprovecha. Y la población, bueno, parte de la población, no toda la población, lógicamente, ¿no? Siempre en la población hay algunas personas revoltosas que buscan sacar provecho, ¿no? Eso es lo malo. Ya, si todos trabajan a conciencia, no había ningún problema en la minería. Y ya, sienten eso acá, ¿no, chicos? Ya, de esta forma, bueno, el texto del problema dice cloruro de sodio, salmuera. ¿Qué estamos viendo? Que se sale cloro, ¿no?
Ese cloro también se usa para el agua, ¿ya? Para potabilizar el agua. ¿Ya? Ese es el cloro. Bueno, sí, las noticias sale cada cosa. Hay un, a ver, ¿cómo les explico? Hay un, informe anual de minas, de cómo trabaja el gobierno con las minas. Yo estaba leyendo el informe del 2020, el informe anual del año 2020 de las mineras, de cómo estas habían pagado más impuestos, había habido más recaudaciones, cómo los decretos de urgencia de Vizcarra habían mejorado la recaudación, el pago de impuestos, y ambos estaban contentos, tanto el Estado como las mineras. Se había recaudado más. Entonces, esos decretos de urgencia fueron bien aprovechados. Bueno, es lo que dice el informe, ¿no? Y preguntando ahí a estos profes viejos, dicen, sí, pues está bien, ellos no tienen quejas. Lo que está en la TV son ahí que la gente está, que se muere, que está contaminado, que se murió su vaquita. Sí, eso sí, eso sí se ve, eso es cierto. Eso es cierto, ¿no? Que cuando pasan los camiones, no sé si ustedes alguna vez han ido a Huachipa. En Huachipa no hay pista, ¿no? Todo es, son trochas. Porque cuando pasa el camión, el auto, levanta polvo y ese polvo cae en la chacra y en la planta se muere, ¿no? Tanto polvo que tiene encima, la planta no produce muere. Eso es cierto. Eso sí es cierto. Es de falta de control del Estado. La minería representa el 70% del PBI. No, el 70, el, perdón, 70% de exportaciones y el 10% del PBI. Eso también yo también había leído mal. Sea, del PBI, las minas es el 10%. Y de las exportaciones es el 70%, ¿ya? Que tenés había leído mal. O leyendo bien, ahí se manejo mejor los datos. Sea, del sueldo de un policía, 3.000 soles, el 10%, o sea, 300 soles, ¿quién lo paga? Lo paga la mina. La mina paga eso. Ya, bueno, y ahí lo que vimos en el video, todos esos edificios que tienen los pobladores, eso es cierto, ¿no? En una provincia, no sé, no hay ni población, pero hay de todo, ¿eh? Tienen de todo, tienen. Cuando van a provincia dicen pobrecitos, la verdad que no creo que sean pobrecitos, ¿no? Porque tienen de todo, tienen, ¿no? Bueno, algunos servicios tecnológicos, eso sí falta, eso sí no puedo negar. Pero otros servicios sí tiene todo. Mucho más que acá en Lima. Ya, ahí dice, ¿cuántos gramos de zinc se deposita en el cátodo, ¿no? ¿Qué me conviene acá? ¿Puedo hacerlo por fórmula o por ecuación? A ver, fórmula. ¿De quién estamos hablando? Del zinc, ¿no? Creo que el zinc no hace falta ya el teta. Creo que todos sabemos que el teta del zinc es más 2. Creo que ya sabemos ya, ¿no? El zinc más 2, calcio más 2. No, reemplazando acá, peso del zinc 65, teta 2, 32.5, ¿no? Ese que es el zinc. Reemplazo. Es lo 32.5. Intensidad por tiempo de descarga, ¿no? Intensidad por tiempo de descarga y la carga tengo como dato 48.000, ¿no? Sobre 9.500, ¿no? Listo, eso es todo. Operando esto, 16.25 gramos de zinc, ¿no? Este no es operativo, no es más fácil.
Este es más fácil. Con eso del canon, las provincias tienen bastante plata. No saben qué hacer con la plata ya. Tienen plata, pero sobra, bien. Algunas, no todos, ¿no? Técnicamente. Sino que, bueno, yo supongo que de sus errores aprenderán, o que tomen conciencia del nuevo email, no sé, pero tienen plata de sobra, ¿no? Yo he ido a los pueblos, pues, a veces voy a los, bueno, sí, a varias poblaciones. No acá en Lima, sino en provincia. Y veo que es una población que no tiene ni 100 habitantes, no hay ni 100 habitantes, ¿no? Tiene 3 guarderías. O sea, ahí, justo ahí habrá 20 niños todavía, ¿no? Más niños no veo. Ya hay 3 guarderías. Y guarderías inmensas, no son guarderías así como acá en Lima, son guarderías inmensas, ¿no? 3 guarderías. 2 escuelas, o sea, si no hay niños, ¿para qué quiero yo 2 escuelas? ¿Para qué? Y escuelas grandotas, bien hechas. 2 escuelas. Tienen su centro médico, tienen su biblioteca. Tienen ahí sus hoteles comunales. O sea, no hay ni gente, pero hay 2 o 3 hoteles comunales. Ya, servicio de agua tienen, pero están instalando desagüe, pero no sé porque son tontos o se roban, no sé, pero están haciendo un desagüe mal hecho. O sea, cualquier persona se daría cuenta que lo que están haciendo está mal. Cualquier estudiante de ingeniería de segundo siglo se daría cuenta de lo que están haciendo está mal. O cualquier maestro de obra, cualquier albañil se daría cuenta de lo que están haciendo está mal. Lo están haciendo con plata. Con plata que le he estado. Ese es un mal aprovechamiento, ¿eh? Eso está mal aprovechando. Ya. Bueno, eso es la gran cuenta. Algunos se quejan, ¿no? No sé, en Puno creo que hay una... En una plaza han puesto un monumento a la marcha, a la Oca, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta plantita para la... A la maca, ¿no? Un monumento a la maca, en otro hay un sombrero de monumento. Bueno, en provincia sí la plaza se derrocha, ¿no? No sé por qué se quejan, bueno, en unos lados, no todos. Ah, bueno, me salgo del tema. El tema estamos acá. A ver, se desea recubrir un anillo con toda la plata presente en un litro de solución. Acá hay un litro de solución, 1 molar de nitrato de plata, ¿ya? Yo tengo una solución de 1 litro, 1 molar de nitrato de plata, ¿no? Con toda la plata que está acá, voy a recubrir un anillo, ¿no? Yo lo que voy a hacer es hallar cuánta plata hay acá. Y también fórmula, molaridad mol sobre volumen. También fórmula, molaridad vale 1, volumen vale 1, entonces mol vale 1, ¿no? Una mol. Yo sé que cuando esta sal en el agua se va a disociar, ¿no? Acá digo, disociando al nitrato de plata, ¿no? Disociando. Ahí está, ¿eh? Nitrato de plata en medio acuoso se disocia en un catión plata. Y anión nitrato, ¿no? Ahí está, ¿eh? Estequiometría de 1, 1, 1. ¿Está bien? Significa que una mol de esto me va a producir una mol de plata más 1. ¿Está bien, chicos? ¿Está bien? ¿Hasta acá se entendió? Voy a pasar a la siguiente. He aplicado la fórmula de molaridad para calcular los moles. Tengo una mol de nitrato de plata. En una mol de nitrato de plata, yo tengo una mol de plata más 1. ¿Está bien? Es lo que yo tengo, ¿ya?
Ya, entonces ya hay la cantidad de plata que tengo. Entonces puedo usar la fórmula, puedo usar las ecuaciones, las que yo hice. En este caso voy a usar las, voy a usar las ecuaciones. Cada intensidad por tiempo. A ver, la intensidad es 9.6. El tiempo, haz lo que deseo saber, ¿no? El tiempo, la incógnita, ¿no? Es la incógnita, ¿ya? Entonces, esta es la ecuación, balance 1, 1, 1. En un faradio, ahí está, ¿ve? En un faradio, ¿cuánto yo deposito? Una mol de plata, ¿no? El dato que yo he hallado sigue siendo igual a una mol. ¿Qué tiempo necesito? Bueno, pues sean 9.6 amperios por el tiempo T, ¿no? Aún aspa ahí, ¿no? Aún aspa y el tiempo me está saliendo 10.052 segundos. ¿Eso pasa hace un poco? A ver, chicos, 10.052 segundos, ¿a cuánto horas se equivale? ¿Cuál sería la clave? 9.6, 9.6, 9.6, 9.6. Ah, lo puedo sacar, ¿no? Y lo puedo sacar. Ya, a ver. ¿A cuántas horas equivalen esa cantidad de segundos? Ya, ¿alguien salió? Ah, este valor entre 3.600. Si es en esa misión que haría, o sea, que tenga una misión. Ah, 10.053, 10.000 que sea, pues, ¿no? Chao, chao. La mitad de 150, la mitad de 36 es 18, creo. Sí, ¿no? La mitad de 50 es 25, la mitad de 18 es 9, ¿no? 25 entre 9, ¿no? 25, 2 horas tanto, ¿no? 2.8 será, ¿no? ¿Ah? Ya 2.8, claro. Aproximo, pues, ¿no? Porque no hay otra cercana, ¿no? Así acá hubiese un 2.9. A ver si estoy fregado, ya no tengo que poner libre exactamente. Pero como los valores están alejados entre ellos, entonces, no, pues ahí nomás. La que más se aproxima, ya 2.8. Ya, esa es la respuesta, ya 2.8 horas. Ya, ¿tiene alguna pregunta? Ya, si me pregunta, vamos a 6, ¿no? Ya, forma 7. A ver, calcule la intensidad de corriente en amperios que se debe aplicar para depositar 25.4 gramos de cobre, cátodo de una celda, ¿no? Que contiene cloruro cúprico en un tiempo de 50 minutos. Bueno, acá me conviene aplica la fórmula, ¿no? Se llama rápido. Es lo que me conviene ahí, ¿no? Me conviene aplicar la fórmula, lo hace más rápido, ¿no? Ya está. Reemplazo nomás, ¿no? ¿De quién hablan? Del cobre. Creo que el cobre de la masa de Kent lo sabemos. Bueno, ya repetimos. Peso atómico 63.5, valencia 2. Ya, ya tengo eso, ¿no? Ahora reemplazo, ¿no?
más equivalente a 1.75, la intensidad de corriente vale, haz lo que desean saber, tiempo 50 minutos, lo tengo que llevar a segundos, por eso por 60, abajo 96.500, eso debe ser igual a 25.4 gramos, ¿no? Ya, operando eso sale intensidad. Ya, ahí listo, y la intensidad estaría dando 25.7 amperes, ¿ya? La vela C. Ya, ¿alguna pregunta, chicos? Mira, acá dice los de, ¿cómo se llama este país? Los de Perú Libre quieren quieren declarar al yonque como bebida de bandera nacional. Ya, ¿por qué está el 25.7 de la operación? Este que está acá dividiendo pasa acá multiplicando. Aquí tendrías 25.4 o 9.500, ¿no? Ya, estos que están acá multiplicando pasan dividiendo, ¿no? 31,75. 50 por 60 son 3.000, ¿no? Esa es la intensidad, ¿no? ¿Ves? Se puede sacar la línea, ¿no? Y operando, mata los ceros, mata el ceros, ya operando. Operando sale 5.7, ¿no? Sí, acá está la I, no sé si tal vez no te das cuenta que aquí está la I, ¿no? No, que está escondida. Ya, y operando la I sale 25.7 amperios. Su amperaje alto, ¿ya? Un amperio nos mata, ¿no? Creo que el cuerpo soporta 50 miliamperios, si no me equivoco. Un amperaje mayor a 50 miliamperios nos causa daños, ¿no? Nos mata, ¿no? Y si hay que atacar el 25.7 amperios, es un amperaje de contra alto, ¿no? Un amperaje letal. Muchos problemas acá de la presentación, ¿no? Estoy viendo que son así, pero no así, fuera de la realidad, ¿no? Muchos problemas de la realidad, ¿eh? Bueno, pero igual lo hacemos. No, 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 ni idea, ¿no? Ya cuando estamos en el campo, ya nos damos cuenta si estuvo bien, estuvo mal, todo la vez. No, porque cuando me hablan de 600 atmósferas, digo, ah, 600 atmósferas es un recipiente pero recontrapotente para que lo soporte, porque 600 atmósferas es una presión inmensa. Una presión bravaza. Y su cuerpo con 2 atmósferas, con 5 atmósferas se está hinchando ya. Con 5, con 4 atmósferas que se hincha el cuerpo, ¿ya? Ya, pregunta 8. A través de una celda electrolítica que contiene agua acidulada, se hace circular una carga de 2 Faraday. ¿Qué volumen de oxígeno producido se libera, ¿no? De oxígeno normal. Bueno, recordando que es agua acidulada. Agua acidulada es agua con gotas de ácido, ¿no? Es un litro de agua con unas 3 a 5 gotas de ácido muriático o sulfúrico, ¿ya? A eso se conoce como agua acidulada. ¿Ya? Eso conocemos como agua acidulada.
En otras palabras, es la electrólisis, la vapura. Vimos un video de la clase pasada. Sí, vimos. Mira. Esa es la ecuación de oxígeno, ¿ya? No sé si se acuerdan. En este tema hay dos ecuaciones. Esta para el oxígeno, que tienen que saber de memoria, a nivel de pre, a nivel de universidad dentro de esto. Y esta ecuación para el hidrógeno, ¿no? Ya, esas dos ecuaciones tienen que saber. La primera es para la liberación de oxígeno y la segunda la liberación de hidrógeno. Ya, ambas ecuaciones tienen que saber. Acuérdense, oxígeno se da en el ánodo, ¿no? La neumotínea vocal, vocal, vocal. Ánodo comienza con la vocal A. Oxígeno, vocal O. Oxidación, vocal, vocal O. Y está en el cátodo, ¿ya? Esas dos ecuaciones tienen que ser de memoria, ¿ya? Los dejo ahí 10 segundos para que vean las ecuaciones y se memoricen. Ya sabemos las ecuaciones. Ahora simplemente relacionamos nada más, ¿no? Ahora relacionamos. De la reacción yo veo que con 4 faradios descompongo una mol de oxígeno, ¿no? Una mol de oxígeno. ¿Una mol cuánto vale? 22,4 litros, ¿no? Ya pongo de frente, ¿ya ves? Ya no hay mucha vuelta con los primeros problemas. Ya ahora pongo de frente, ya sabemos. 4 faradios de carga liberan 22,4 litros de oxígeno. Entonces, con 2 faradios, y sacan el problema de dato, con 2 faradios, ¿cuánto libero? Bueno, el ojo, ¿no? Al ojo, 11,2 litros. ¿Ya? La clase. ¿Está bien? Es que yo domino el tema y ya se lava el ojo. Ya. Los cálculos ya los voy simplificando, ¿no? Al principio los problemas lo hice de forma larga, para que ustedes se vayan dando cuenta, y una vez que hay muchos varios problemas, voy simplificando, porque al fin y al cabo, cuando estén en admisión, lo que yo hice es que mis cálculos sean cortitos, rapiditos, para ganar tiempo, ¿no? Excepto que vienes. Ya, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Tiene alguna pregunta? Ya, acá hay una pregunta. ¿Qué me dicen acá? Ya, sí, si acá. ¿Puedes repetir ese problema? Ah, ya, sí. Sí. Ajá. Sí, mira, el texto dice, a través de una celda electrolítica que contiene agua acidulada, se hace circular una carga de 2 faradios. Ya, bueno, hasta ahí puro flora, ¿no? Debe ser punto cero. Calcule el volumen de oxígeno. Ya. O sea, en estos problemas, a ver, si yo regreso acá. Ya, mira, si yo leo ese problema aquí, bueno, aparte de que bla, 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 bla. Dice, calcula intensidad de corriente en amperio que debe aplicarse para depositar 25 gramos de cobre. En este problema acá está hablando del cobre, ¿no? Está hablando del cobre. El problema 6, ¿de quién está hablando? Está hablando de la plata, ¿no? Está
hablando de la plata. ¿Eh? Entonces yo les pregunto, en el problema que estamos tocando, el problema 8, ¿de quién está hablando? En el problema 8, ¿de quién está hablando? Está hablando del oxígeno, ¿no? Entonces ustedes dicen, ah, ¿de quién habla el oxígeno? ¿El oxígeno en qué ecuación está? ¿El oxígeno, chicos, en qué ecuación está? O si a mí me hablan de hidrógeno, ¿no? Me hablan de oxígeno, de hidrógeno, de cloro. Entonces yo debo reaccionar. ¿De quién me habla? De oxígeno. A este oxígeno, en el tema de que estamos tocando, ¿en qué ecuación lo encontramos? ¿No es en la ecuación que está acá, la que estoy planteando? No, porque si el problema a mí me hubiese hablado de hidrógeno, ¿no? Y calcula el volumen de hidrógeno, hubiese dicho acá. Entonces yo pensaba, ¿no? ¿El hidrógeno dónde le he visto? Ah, le he visto acá. ¿No? El hidrógeno yo lo vi acá. No lo vi ahí. ¿Ya? Si el problema habla de cloro, ¿cloro? ¿Dónde vi el cloro? ¿Dónde lo he visto? ¿Lo he visto acá? Pues me mató. ¿Dónde se le dice acá? No, y así se tiene que plantearse, ¿ya? ¿Qué cosa está hablando el problema? Por ejemplo, si yo leo la 9, a ver, acá tomo la 9. Hay el volumen total de cloro. ¿De qué está hablando de cloro, no? Entonces usted dice, ¿el cloro, dónde le dice el cloro? No, listo acá, ¿no? En esta ecuación dice el cloro. ¿Ven? ¿Se dan cuenta que el mismo problema está dando vueltas? Entonces, en este problema acá, está hablando de oxígeno, entonces ustedes dicen, el oxígeno no lo he visto en esta ecuación de acá, ¿no? Y ustedes tienen que aprender a memorizar esa ecuación, ¿no? Esa ecuación, hagan un papelito, apúntenlo y memorícenla. Y de ahí es fácil ya, ¿no? ¿Qué cosa veo acá? 4E. ¿4E qué cosas son? 4 faradios, ¿no? Acá hay una O, hay uno, ¿sí, chicos? Acá hay una O, ¿no? ¿Está bien? Acá hay una O. Una O es una mol, ¿no? Una mola con el signo normal se ocupa 22,4 litros. Entonces, 2 faradios de carga. ¿Qué volumen? Ah, no sé, X. Al ojo ya, ¿no? Si acá es la mitad, acá es la mitad, ¿no? La mitad sería 11,2. ¿Está bien? Creo que ahora sí se haya entendido un poco mejor. Así tienen que tocar los problemas. ¿De dónde? ¿Qué me está pidiendo el problema, ¿no? ¿Qué me está pidiendo? ¿Qué producto? ¿Qué sustancia? ¿Qué me está pidiendo? ¿Ya? Ya. Ya, ahora sí vamos a preguntar 9. Pregunta 9, ¿no? Este ya es más complicadito, ¿no? Acá tenemos que aplicar todo lo que hemos aprendido. A ver, se electroliza 2 muestras de sal fundida. Tengo 2 muestras, ¿ya? Separadas. A ver, 2 muestras. Ya está. En la primera tengo la sal de cocina, que se disocia en sodio y cloro. En la segunda tengo calcio y cloro, ¿no? Calcio y cloro, ¿no? Están conectadas en serie, como se ve en la imagen. En la primera celda se obtiene 460 gramos de sodio, ¿no? En la primera celda, en el cátodo, acá se deposita 460 gramos de sodio. Punto seguido. Allá el volumen total de gas cloro que se logra desprender en ambas celdas. En la celda 1 sale cloro, ¿no? Acá sale gas cloro. Y en la celda 2 también sale gas cloro. En ambas celdas sale gas cloro, ¿está bien?
¿Cómo sabemos que la cantidad de carga es la misma? Entonces la cantidad de cloro que está en la primera celda es igual a la segunda celda, ¿no chicos? ¿Se entiende eso? Es que la corriente que pasa por cada cablecito es la misma, entonces la cantidad de cloro que está en la primera celda es igual a la segunda celda, ¿ya? Ya, masa de sodio entre peso y corriente de sodio es igual a la masa de cloro entre el peso y corriente de cloro. No sé si esto acá se entiende, la segunda ley de Faraday, lo que está aplicando acá. Eso está acá, ¿verdad? Por teoría. Estoy aplicando esto, ¿ya? La segunda ley de Faraday. En las celdas que están conectadas en serie, se cumple que la masa en la sustancia es a su peso equivalente, igual a la masa de la segunda sustancia por su peso equivalente, ¿no? Estoy aplicando la segunda ley de Faraday, ¿está bien, chicos? Eso estoy aplicando ahí. Otro problema es acá, ¿no? Es aquí. Es lo que está aplicando, ¿ya? La masa de sodio es a su peso equivalente y la masa de cloro es a su peso equivalente. ¿Está bien, chicos? Estoy aplicando en el Faraday. Reemplazo, ¿no? Reemplazando esto. ¿Cuál es la masa de sodio? 460, bueno, acá dice el dato. 460. Eso va acá. ¿Cuál es el peso de corriente del sodio? Bueno, eso ni que mencionarles. Bueno, pues acaso acá les recuerdo. Peso equivalente de sodio es igual a su peso atómico, que es 23. Y teta, que vale 1, ¿no? ¿Se acuerdan, chicos, que el sodio vale 1 porque el sodio está en grupo 1A? Entonces acá es solo 23. Masa de cloro no conozco. Pero el peso de cloro lo conozco, ¿no? El peso equivalente de cloro sí es conocidazo, ¿no? Así como hidrógeno vale 1, oxígeno vale 8 y la cable 35.5. ¿Se están acordando de ese tema que ya llevamos? Bueno, reemplazo. 460 entre 23. Es igual a la masa de cloro que no conozco. Sobre el peso de cloro que es 35.5. Operando eso ahí, me sale que la masa de cloro es 710. Pero es la masa para una celda. Pues yo tengo dos celdas, ¿no? ¿No? Esa masa que yo he hallado es para una celda. Pero como yo tengo dos celdas, entonces la masa total de cloro, la total, sea el doble, ¿no? ¿Ven? Sea el doble. Ya voy a borrar esto. Vamos a usar acá, ¿no? Acá condiciones normales, una mol de cloro pesa 71 gramos y está ocupando 22,4 litros. Entonces la masa que yo tengo sea 710 pero por 2, ¿no? 710 por 2 porque son dos celdas. Ahí está, ¿ven ahí? 710 por 2 porque son dos celdas. ¿Qué volumen ocupa? X. Bueno, ahí ya puedo hacer mi aspa tranquilamente, ¿no? Ahí hago mi aspa y me está saliendo 448 litros, ¿ya? Clave la... No sé si hay alguna pregunta, chicos, ¿entendió? A ver, me comentan, si no repetimos. Ya, les quedó claro, ¿no? Guardaba 20 mil dólares en el banco. 20 mil dólares. 20 mil dólares son 80 mil soles, ¿no? Sí. Bueno, qué loco, tipo. No hay preguntas, ¿no? Se entendió, ¿no, chicos? Ya, listo. Guardaba 20 mil dólares ni en su baño, un baño de... palacio, bueno, sitios seguros. Yo pongo 20 dólares en el banco, ¿cuánto me pagaría mensual?
El 1%, el 0.6. Ganaría al mes 10, $10 en tres. Prefiero que tenga el banco que en el baño, ¿no? El banco, esos $20,000, ganaría al mes $10 más o menos. Ah, bueno. Pregunta 10, ¿ya? Se tienen dos celdas conectadas en serie. La primera contiene nitrato de plata y la segunda sulfato de cobre. ¿Qué masa de cobre se deposita si en la primera celda se recolecta o deposita 21.6 gramos de plata, ¿ya? Ahí están las celdas. La primera tengo nitrato de plata, la segunda tengo sulfato de cobre, ¿no? Listo, ¿no? Aplico esa ley, ¿no? La segunda ley de Faraday. La masa de plata es proporcional a su peso equivalente. Y la masa de cobre es igual o es proporcional a su peso equivalente, ¿no? Reemplazando. ¿Cuál es la masa de plata? Ah, me ha mandado, ¿no? Ahí está, ¿eh? Masa de plata 21.6. ¿A qué es igual peso equivalente? Ah, profe, peso equivalente, o sea, peso atómico 108. Valencia de la plata 1, ¿no? Eso creo que está de más decirles. Masa de cobre, lo que yo deseo saber es no sé cuánto vale. Peso del cobre, sea peso atómico 63.5 y valencia 2, ¿no? Ya lo hemos mencionado varias veces. ¿Ahí? Reemplazo. Ahí está, ¿eh? Reemplazo todo. Y problema resuelto, ¿eh? Masa de cobre depositada 6.35, ¿ya? Clave la letra A. ¿Ven, chicos? Clave la A. Me presentan un proyecto de ley, ¿no? El Yonke Vivienda Nacional. ¿Saben qué es el yonki? No sé, sí he escuchado, pero no sé qué es el yonki, ¿eh? Sí he escuchado que yonki, sí, los borrachos, ¿sí? Siempre he escuchado esa palabra. Exactamente, no sé qué es el yonki, ¿eh? Aguardiente, sí he escuchado que el yonki. Ya, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Puede repetirlo de nuevo, por favor? Ah, ya, te repito. Ya. Ya. ¿Cómo me voy a ir? Sí, lo que estoy... Ya, yo tengo acá una celda en serie, ¿no? O sea, tú dices así, más sencillo. Sí, yo leo el texto y me está hablando de una celda conectada en serie. Ya, tú lees serie y automáticamente en tu cabecita pones esto, ¿no? La masa, la sustancia A, sobre el peso equivalente de dicha sustancia A, es igual a la masa de la sustancia B sobre el peso equivalente a la sustancia B, ¿ya? Cada vez que tú leas la celda en serie, esto tiene que venir a tu cabecita, ¿ya? Esto acá. Te olvidas eso, que la intensidad de corriente, eso, te olvidas de eso, ¿no? Generalmente no piden eso, ¿ya? Pero sí se relaciona, pero no, a veces no es necesario. Ya pues el camino. Bueno, dice, ¿de quién está hablando? Está hablando de la plata y del cobre, ¿no? ¿Sí? ¿Qué masa de cobre? ¿Qué masa de plata, no? A ver, por partecitas. Peso equivalente de la plata. Igual al peso atómico 108, que está acá como el otro problema. Y la valencia de la plata, que es 1, ¿no? ¿Cómo sabes que la valencia de la plata es 1?
ahí veo una fórmula que te han dado. La fórmula te dan para la valencia, ¿eh? Por si acaso. La fórmula que te dan a ti la sal es para la valencia. Tú sabes de tema pasado que la carga del nitrato es menos uno. Entonces la plata vale más uno, ¿no? Para eso me dan la sal, para que la valencia. A cada uno. Peso equivalente del cobre. Peso atómico 63.5. Valencia, bueno, peso menos la sal, ¿no? Ahí dice QSO4, dice ahí. QSO4, ¿no? Tú sabes que el sulfato es menos 2, ¿no? Entonces el cobre es más 2, ¿no? Peso menos la sal, para saber la valencia del cobre, ¿no? O sea, acá entre dos, ¿ya? ¿Está bien? Ese es el tema de peso equivalente. Vamos a aplicar la segunda ley de Faraday. Y ya está. Dice la masa de plata es a su masa equivalente de la plata, o peso equivalente de la plata, que es lo mismo. Es igual a la masa del cobre entre su masa equivalente del cobre, ¿no? Ahora reemplaza. ¿Masa de la plata cuánto es? Acá menos 21,6. masa equivalente de la plata, 108. Masa de cobre es lo que me pide el problema. ¿Qué masa de cobre? Esa es mi incógnita. Y más de que entre el cobre, acá le calculamos, ¿no? 3.5 entre 2 son 32,75, ¿no? ¿Ves esto? ¿Ves? La fórmula chiquita, solo tienes que acordar del tema pasado, ¿no? Dile más de cobre, está saliendo, ¿cuánto? Muy bien. Y por 2. 6.35, ¿no? Se entiende mejor ahí. La fórmula de hoy día es una fórmula pequeña, más te tienes que acordar del tema de peso equivalente, ¿no? Más tienes que conocer acá el tema acá, ¿no? El tema de peso equivalente. No sé si se entiende, o si esto no se entiende, lo voy a hacer de otra forma, ¿eh? Si deseas tomar captura de pantalla, lo voy a hacer de otra forma, ¿no? Ya, voy a borrar esto, voy a hacerlo de otra forma. Voy a hacer. Ya. Plata más uno, gana un electrón. Me da plata cero. Un faradio. Deposita 108 gramos. Para 21.6 gramos, ¿cuántos faradios necesitamos? X. Al ojo, ¿cuánto al X? Al ojo, o sea, ¿no? 0,2 faradios, ¿sí? Ahora, hablando del cobre. El cobre más 2, gana 2 electrones. Y me da cobre metálico, ¿no? 2 electrones son 2 faradios. Depositan 63,5. Una mol, pues, ¿no? Una mol, 63,5 gramos. Como yo sé que por en una celda la cantidad de carga es la misma, en el cátodo, en el ánodo, ¿no? Entonces, si por acá pasa 0,2 faradios, por acá también va a ser 0,2 faradios. ¿Qué masa de cobre deposita? 6.35, ¿no? ¿Eh? Igual sale 6.35. Otra forma de hacerla, ¿no? Ya yo puedo aplicar la forma que se me dé la gana, ¿no? Y va a salir lo mismo, ¿está bien?
Ya tú ya te adecuas cuál es más rápida, cuál es más lenta, ya tú te adecuas, ¿no? Ya que te conviene. Ya. Ya, otra vez, dice. Sí, quise la cabeza. Ah. A ver, en ambas celdas tengo cloro, ¿no? En ambas celdas tengo cloro. Entonces, relación, ¿no? La masa de sodio con el peso equivalente de sodio, la masa de cloro con su peso equivalente, ¿ya? Por dato, tengo una masa de sodio, por dato, de 460 gramos. Peso equivalente de sodio, 23. La masa de cloro no sé cuánto se deposita, no sabemos. Su peso equivalente sí sabemos, ¿no? Porque sabemos que el peso equivalente de hidrógeno vale 1, de oxígeno vale 8, entonces el cloro vale 35.5, ¿no? ¿Se acuerdan de esa clase? De aquí el 35.5, ¿ya? Reemplazo 460 entre 23. La masa del cloro que no conozco, se supone que es equivalente a 35.5, ¿no? Esta operación me está dando 710, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿no? Escucho una voz ahí. 710. Ya. Entonces digo, a condiciones normales. Una mol de cloro que es 71 gramos ocupa 22,4 litros. Ahora, este 710 es para un ánodo, ¿no? Como son dos ánodos, ¿no? Acá sale 710 gramos. En el otro también sale 710 gramos. En ambos ánodos, en total sería el doble, ¿no? 2 por 710. Entonces, si 71 gramos de cloro ocupan 22,4 litros, 710 por 2 gramos, ¿cuántos litros ocupan en total? El doble, ¿no? 4, 4, 8, ¿sí? Ahí sale 4, 4. ¿Ya está bien? Es igual problema 10, ¿no? La única diferencia es que acá calculé para un ánodo. Pero como el texto del problema dice volumen total, entonces tengo que hacer 20 ambos ánodos. El primer ánodo y el segundo ánodo. Es por eso que esta masa que calculé acá, al final lo multiplico por 2, porque son dos ánodos. ¿Está bien? Podría seguirse eso ahí, ¿ya? Bueno, acá me dice que el yonque es un alcohol artesanal, ¿no? Bueno. Y el yonque. Ya, de la domiciliaria, chicos, vamos avanzando. Punta 1, dice, determine la cantidad de aluminio que se producirá un día. Entonces, ¿cuál es el tiempo? El tiempo es un día, bueno. El tiempo es un día. Un día son 24 horas. Y sabemos de que una hora tiene 3.600 segundos, ¿no? Ese es el tiempo, ¿eh, chicos? 24 por 3, 1600 segundos, ¿ya? Es el tiempo. A ver, de frente voy a reemplazar en la fórmula. ¿De qué me estoy hablando? Ah, aluminio, ¿no? Peso en aluminio. Peso equivalente, si a peso atómico 27, la valencia de aluminio es 3, ¿no? Porque se ubica en el grupo 3A, eso es ya sin pensarlo, ¿no? Peso equivalente sea 9. ¿Está bien? Reemplazo.
P79. ¿Intensidad cuánto? ¿Eh? ¿Mil amperios dice ahí? ¿No? Dato mil amperios. El tiempo será 24 por 3600, ¿no? Entra 3500. Ya. Operando esto, me sale que la masa depositada es 8058 gramos. Ya, pero ese para una celda, ¿no? Ahí el texto dice para 50 celdas, ¿sí? Entonces, a ese valor que he obtenido, pues 50, ¿no? Porque son 50 celdas. Ya, eso me da 402.901 gramos. Bueno, en kilogramos, ¿eso se iguala a cuánto? Bueno, ahí no hay duda, ¿no? 402 gramos, 402.9 kilogramos. Ya verán. Ah, chicos, ¿se entendió? Hice el cálculo para una celda, pero como el problema hice para 50 celdas, entonces todo lo que obtuve al final lo multipliqué por 50, ¿no? Ya, muy bien. No hay ninguna pregunta. Pregunta 2. ¿Cuántos amperios se necesitan para depositar sobre el cátodo de una celda 10 gramos de oro por hora de una solución que contiene oro trivalente, ¿no? Bueno, es equivalente peso atómico del oro, me están dando como datos, 196.95. Lo voy a redondear a 197. Me canso de escribir. A redondear. Y como ahí el texto dice que es trivalente, ¿no? Acá me dice oro trivalente. Entonces acá 3 por acá, ¿no? ¿Está bien? Eso me está dando 6565, ¿verdad? Reemplazo peso equivalente 6565, intensidad, es lo que me pide, ¿no? El tiempo, una hora, dice, ¿no? Por hora, una hora, por 3600, no es 6. Listo. Eso de ese igual a cuánto, ¿eh? A 10 gramos, ¿no? Porque dice que la masa depositada son 10 gramos. Igual a 10 gramos, ¿ves? De ahí saco la I, ¿no? De ahí yo saco la I. Y de ahí me está dando un valor de 4.08. Ya, que la vela así. ¿Está bien, chicos? Ya está. Pero me ha resuelto la vela C, ¿no? Ya, nuestra pregunta 3. En la electrólisis del magnesio fundido, ¿cuántos litros de gas cloro se obtendrá en condiciones normales en el ánodo si en el mismo tiempo se puede hacer gramos de magnesio? A ver, me está hablando de cloro y me está hablando de magnesio, de ambos juntos, ¿no? Como a mí me dan 6 gramos de magnesio, entonces, yo puedo hacer de dos formas. Una forma larga. Bueno, la forma más corta sería usando los equivalentes, ¿no? La masa de magnesio es a su peso equivalente del magnesio, como la masa de cloro es a su peso equivalente de cloro. A ver, a un costadito, ¿no? El peso equivalente del magnesio, ¿cuánto vale? ¿Eh? Peso atómico del magnesio, acá 24. El magnesio se ubica en el grupo 2A de la tabla periódica, ¿no? Más 2, teta 2, 12, ¿no? Reemplazando, masa de magnesio 6 gramos, dato del problema 6 gramos, peso equivalente 12, es igual a la masa de cloro que no conozco, peso equivalente de cloro sí conozco, por definición 35.5, dice que la masa de cloro es 17.25, ah, 75, perdón. Ya está. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuántos litros de cloro habrá en condiciones normales?
Entonces, con ese normal es una mol de cloro que pesa 71 gramos. Ocupa 22,4 litros. Entonces, 17.75 gramos. ¿Qué volumen ocupa, no? No sabemos. Bueno, haciendo gaspa, 5.6. ¿Ya? La B, la letra D. ¿Vale? Sería así, ¿ya? Ya, listo. Ya. ¿Alguna pregunta? Creo que es una misma. Sí, es una misma. ¿Alguna pregunta, chicos? Ya, ustedes continúan con la resolución de la domiciliaria, ¿no? Acá yo les voy a dejar resuelto la domiciliaria 4, la 5, la 6, la 7, la 8, no, la 7, 8, 9, 10, no me alcanzó el tiempo. Quita tiempo, se puede. Ya, si no hay ninguna pregunta, chicos, acá nos quedamos en nuestra siguiente semana, ¿ya? Se cuidan, se vacunan y, chicos, acá nos quedamos, ¿ya? Hasta la siguiente semana que veremos el tema de química orgánica. ¿Vale? No sé si alguien va a postular a San Marcos, ¿no? Nos comparte el examen y nos avisa cómo, y nos comenta cómo fue esa experiencia, ¿ya? Muy bien, hasta la siguiente semana. Hasta luego con todos, hasta luego, mis. Cuídate, profesor. Ya, gracias, hasta luego. Hasta la próxima semana, profe, gracias.